franquicia hoy acá es el Cutineo en la pista del Cacique Caracas. A ver, ese aplauso muy grande para Daniela y todas sus hermosas bailarinas. Simplemente Daniela. Me dice Daniela. Espero que no cojo aire porque es que lleva como media hora rompiendo. Tenemos a que descanse un momento que Daniela nos va a hablar un momentito. A ver, doña Angelita. Prestamos atención, por favor. Buenas tardes. ¿Le gustó? ¡Sí! Parece que no. ¿Le gustó? ¡Sí! Bueno, niños, de verdad, esto fue un esfuerzo de estas compañeras que quisimos, pues, traerles algo bien movidito hoy en la celebración del Día de la Madre. Pero quiero contar de dónde nació esta idea. Estoy un poquito agitada. Pero la verdad, niña, esta idea nació de nuestra compañera Natulia, lástima que no esté con nosotros. Ella iba a ir a una fiesta donde iban a celebrar un cumpleaños con mi carnaval de Barranquilla. Entonces ella me dijo, y yo le dije, ay, qué rico, que tráigase las cositas y mire cómo está allá. Y entonces me dijo, qué rico, para que lo celebramos el día de los cumpleaños, sino como ustedes saben, estuve enferma y no, no se pudo. Pero lo dejamos para el Día de la Madre, que también era bien importante. Entonces, la idea nació de ahí, la compañera Natulia nos trajo pues la mayoría de las cosas que ustedes ven, antifaz, las coronitas, estos sombreros, este que tiene el rey, Momo. Entonces la verdad que pido un aplauso bien especial para Natulia. No pudo acompañarnos porque está en la costa, está pintada, pero qué bueno, ojalá que pase bien allá. No se perdió ella lo más bonito. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todas las compañeras que formamos este grupo, porque ellas todas, cada una hizo su esfuerzo y a su manera hizo su vestido, lo decoró como quiso, pues esa era la idea, de que cada una pusiera a trabajar su imaginación y como ustedes ven, qué bonito. Muchísimas gracias. También quiero darle un agradecimiento muy especial a Alex, porque el chico muy querido, él fue un día y nos hizo una coreografía.